Muy estimados amigos, salve María. Les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Heraldos del Evangelio, Caballeros de la Virgen. Hace algún tiempo atrás, al inicio de estas meditaciones que hicimos de Buenas noches con María, contamos una historia que tiene mucho de leyenda. Sin embargo, el doctor Plinio decía que las leyendas siempre tienen algún nexo con la realidad, es decir, no es apenas un invento o un cuento que, pues, para pasar la noche, para pasarla agradable, se la transmite. No, siempre la leyenda tiene algo de realidad. Y contábamos al inicio de estas meditaciones, que en la próxima programación vamos a darles un pequeño histórico de cómo nació el Buenas noches con María. Hablamos de un conde que llamaba el conde Rodolfo. El conde Rodolfo era un caballero francés, altanero, así muy autosuficiente, muy orgulloso y que pues iba por la vida muy seguro de sí mismo, sin preocuparse casi que nada de su vida espiritual, a pesar de que él era una persona católica, un hombre piadoso. Él vivió en la Edad Media, en el año de 1321. Y es ahí donde se da esta historia. Pero él, totalmente frío con la religión, le gustaba mucho la cacería. Y es en este contexto que esta leyenda nos dará lo siguiente. En una fría tarde de octubre de 1321, el conde Rodolfo se internó profundamente en un denso bosque, persiguiendo una presa que intentaba cazarla con mucho ahínco. Cuando ya empezaba a oscurecer, se dio cuenta de que no podía regresar a algún lugar seguro, así que empezó a cabalgar encima de su caballo y se dirigió hacia un sitio poco más seguro para guarecerse. Y ahí encontró, en medio del espeso bosque, una casita abandonada, vieja. Y cuando se acercó se dio cuenta que era una capilla abandonada. Él vio que era un lugar interesante para pasar la noche, para continuar al día siguiente la cacería, y dejó su caballo afuera y él, limpiando un poco el interior de esta capilla, buscó un buen sitio y se recostó. Entrada la noche, se despertó al oír un sonido de campanas. Sorprendido en extremo, se frotaba los ojos y no conseguía ver bien qué es lo que estaba pasando. Cuando se dio cuenta, aquella capilla estaba iluminada. Había muchos fieles y había un sacerdote celebrando la misa. Acabada la misma, él se acercó porque quería saber de qué se trataba. Era una misa de una persona que había fallecido. Y ahí estaba el cajón del difunto. Le extrañó de que estuviese ahí en una misa de difuntos. Le preguntó a una de las señoras que estaba en la misa. Y le dijo, discúlpeme señora, ¿quién murió? Y ahí la señora le dijo, no, murió un gran caballero. Murió un hombre muy importante de esta región, un conde. Ahí se estremeció. Se estremeció porque como que describía a su persona, al propio conde. Así que el conde, muy tembloroso, se acercó al cajón y ¡oh, sorpresa! ¡Qué terrible! El que estaba en el cajón muerto era él mismo. Claro, él ya estaba envejecido en el cajón, pero él, viendo bien, se dio cuenta que era su misma persona. Y ahí alguien dijo la fecha en que estaban en ese día. Era el 26 de octubre de 1371. Y ahí el conde dio un grito de espanto y ¡ah! Se despertó.
Cuando él se despertó, ahí se dio cuenta que continuaba en la capilla, en ruinas, abandonada. Pero él dijo, ¿qué es esto? ¿Qué soñé? Soñé en mi muerte. Hoy estamos en el año 1321 y ahí escuché la fecha en que estaban velándome, 26 de octubre de 1371, es decir, después de 50 años, él moriría según ese sueño. Así que él tomó en serio el sueño, rápidamente se alistó y se fue hasta su casa. Estaba muy perturbado, pero mientras regresaba a la casa, él dijo, bueno, faltan 50 años. Ya sé qué voy a hacer. Yo soy una persona inteligente. Voy a prepararme, sí, para el encuentro con Dios. Lógicamente me voy a preparar para su encuentro. Pero también voy a aprovechar un poquito la vida. Porque al fin y al cabo la vida hay que gozarla. Entonces ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer algo inteligente. 25 años voy a hacer lo que yo quiero. Voy a gozar la vida, voy a pasarla bien, voy de cacería, que es lo que me encanta. Y ahí los 25 años restantes, ahí me voy a preparar haciendo penitencia, tratando de rezar más, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué pasó? Que fue sucediéndose los años y ahí, cuando él menos se dio cuenta, habían pasado los 25 años. Y él dijo, bueno, ya ahora me toca cumplir con la promesa que hice de prepararme para el encuentro con Dios, etc. Pero de todas formas, 25 años es mucho tiempo. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a gozar un poquito más, unos 10 años, y los 15 que resten, ahí sí voy a hacer penitencia. Ahí sí voy a dedicarme a la oración, voy a prepararme para encontrarme con Dios. Ustedes pueden imaginar, los 15 años se pasaron más rápido que los 25. Y bueno, sobraban 10 años. Llegó ese día, final de su segunda promesa, pseudo promesa, ¿no? Ahí dijo, bueno, 10 años también es bastante. Y así empezó a cortar los plazos. Hasta aquí, en el momento menos pensado, llegó el día 25 de octubre. Es decir, sería el último día de su vida, porque el 26 iba a morir. Y ahí él sí se preocupó. Y dijo, bueno, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Voy a llamar a un sacerdote. Rápidamente voy a pedirle que me confiese, que me dé la comunión, que me dé la unción de los enfermos, y pidió a uno de sus sirvientes para que vaya rápidamente a conseguir un sacerdote. ¿Qué pasaba? Que no era tan fácil ir a ver al sacerdote, él vivía un poco lejos de este conde, y no llegaba el sacerdote. Y ahí él empezó a sentirse débil. Se puso pálido, empezó a darle un malestar interno y se acostó. Y ahí, casi sin fuerzas, miraba un poco por la ventana a ver si asomaba el sacerdote. Pasaban las horas y el padre no llegaba. Y ahí él empezó a desesperarse y dijo, ¿qué hice? Ya es tarde. Cuando faltaban 5 minutos para el desenlace, le empezó a faltar la respiración, empezó a sudar frío y de repente vio la sombra de la muerte que venía a llevárselo. Cuando la vio, se apavoró y la sombra de la muerte se acercaba, y cuando le empieza a cubrir con un manto negro, él empieza a desesperarse y pega un grito. Y en ese momento, ahí sí,
Se despertó. Se despertó y estaba en la capilla que él había tomado para refugio. Ahí estaba todo el sitio medio arruinado. Y él dijo, qué sueño impresionante. Dios me avisó el día que yo voy a presentarme ante él. Y claro, en el sueño tuvo como que otro sueño. Soñaba que soñaba. Y él dijo, no, yo no voy a ser tonto. Si ya Dios de alguna manera me avisó en este momento del sueño que yo voy a presentarme ante él, voy a hacer penitencia y voy a hacer oración. Y así fue que el conde Rodolfo cambió de vida impresionantemente. Tuvo una vida de virtud increíble y sobre todo le tuvo mucha devoción a la Santísima Virgen. Él hacía examen de conciencia con frecuencia. Así pasó el tiempo, pasaron los 50 años y tuvo una vida muy buena, dedicada a Dios, como dice el dicho latino, talis vita finis ita, a tal vida, a tal muerte. Así como él vivió, tuvo una santa muerte y se presentó delante de Dios y se salvó. Esto es algo que, si es una leyenda, que tiene algo de realidad. Esto ocurrió en la Edad Media. También nos da una lección para nosotros, que nosotros, a pesar de que no sabemos el día que nos vamos a presentar ante Dios, debemos todos los días pensar que es el último. No sabemos la fecha, como les decía, pero tenemos que cada día esforzarnos por servir a Dios, por cumplir sus mandamientos, por amar al prójimo, por hacer el bien a los demás y odiar el pecado sobre todo, odiar todo aquello que me aleja de Dios, apartar todo lo que me aleja de Dios. Eso es lo que yo debo hacer. Y tenerle mucha devoción a la Virgen Santísima y el Santo Rosario diario. Y les recuerdo una vez más la promesa de Nuestra Señora de Fátima, que ella decía, aquel que reza el rosario todos los días alcanzará la salvación eterna, es decir, no se condenará. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenas noches con María. Salve María.